Buenos días, bienvenidos a otro vídeo de preguntas y respuestas. Como sabéis, estamos respondiendo todas las preguntas que nos hacéis en Instagram, en YouTube. Y bueno, hay una pregunta que se repite mucho, que creo que ya tenemos algún vídeo en el canal, pero bueno, no me cuesta nada volver a hacerla. ¿Cuántos kilómetros hace falta para correr en ultra trail? Bueno, esta es una pregunta que es muy sencilla de contestar, pero a su vez es muy difícil, ¿no? Primero que decir es que para correr un ultra trail hay que tener varios conceptos claros y no es solo correr. Ah, es que yo corro maratón en asfalto, entonces a ver, si corro 70, 80 kilómetros de trail, bah, es el doble, pero bueno, voy más tranquilo y ya está, no es tan sencillo, ¿vale? Entonces, primero que mirar en este tipo de distancia es el desnivel, algo muy importante, porque igual puedes hacer 40, 30 kilómetros, pero si tienen 4.000, 5.000 positivos, yo siempre digo que yo lo que hago, más o menos para tener clara una idea, es si por ejemplo son 30 kilómetros, meterle 3 horas y luego el desnivel. Si son 30 kilómetros con 2.000, pues aproximadamente pues puedes tardar unas 5 horas. Para ponernos una idea media, habrá gente más rápida, habrá gente más lenta, ¿vale? Más o menos. Importante, entrenar la mente. Para un ultra trail lo más importante es la cabeza, es donde petamos todos antes. Esto es algo súper importante. La gente entrena mucho el cuerpo y no la cabeza, ¿vale? Importante el tener técnicas mentales, saber que van a venir momentos duros, momentos que te van a doler, momentos de frío, momentos de que te toques el tobillo y hay que seguir. Entonces, todo eso es muy importante. También importante, sobre todo para gente ya un poquito más experta, gente que a lo mejor ya le encantan los ultra trail ya de duros, de 150, 160 kilómetros, un UTMB por ejemplo, ¿no? Clásicas 100 millas con 10.000 positivos, un terreno que no es muy técnico, pero es un terreno más o menos medio, ¿no? Que si llueve se convierte en técnico, pero si no de normal es un terreno medio. ¿Qué recomiendo yo? Veo gente que se mete unas burradas de tiradas exageradas. Yo siempre he sido partidario, cuando mejor me he notado en ultra trail, tengo que decir que lo que he hecho ha sido siempre doblar o triplicar. Esto también depende, evidentemente, del trabajo que tengas, el tipo de vida que tengas, si tienes 3 niños, un trabajo, que eres jefe en una empresa, no sé. Entiendo que no hay posibilidad y la gente hace lo que puede, ¿vale? Aquí estamos hablando de si tú tienes esas posibilidades, siempre. Entonces, por ejemplo, yo la tirada máxima que haría en un día, dividida, por ejemplo, en 3 partes, como por ejemplo yo llegué a hacer como entrenamiento para el Ultra del País Vasco, que me hice un carrerón. Yo me acuerdo que hice 3 entrenos en el mismo día, hice por la mañana me desperté, hice 20 kilómetros en ayunas, no en ayunas, sino salí en ayunas con un café, y luego me fui metiendo barritas y tal, a los 40, 45 minutos, y fui como si fuese en carrera, ¿vale? Luego, llegué a casa, tal, me descansé, comí y tal, luego me casqué 20 kilómetros después de comer, y por la noche de nocturna me hice 10 kilómetros intentando meter un poquito de ritmo, que iba petado, porque al final acumulas 50 kilómetros con algo de nivel, porque fue todo por montaña. Vale, importante en esto, ¿qué hemos hecho? Hemos acumulado 50 kilómetros, pero no han sido seguidos, entonces ha habido un mínimo de recuperación, el cuerpo ha entendido que tengo que recuperar rápido, ¿vale? Esto es algo muy, muy importante. En cambio hay gente pues que prefiere salir y entrenar 50 kilómetros de tirón, lo he visto. A ver, yo entiendo que hay gente que lo haga pues porque no tiene posibilidades o porque vive en montañas muy bonitas y lo hace por placer. Ahora, a nivel de mejora, yo preferiría dividir ese tipo de entrenamiento, de verdad. Otra cosa, otro de los grandes problemas del ultra trail. No corremos como en asfalto, o sea, llevamos mochila, cinturón, tenemos que llevar impermeable, hay que llevar manta térmica, hay que llevar muchas cosas. Eso es importante saber, tener experiencia y probar todo el equipamiento, ya no solo la alimentación, la nutrición. Entonces la complejidad de la ultra son dos, yo siempre lo digo, es correr de noche y correr con poca ayuda, ¿no? En semi-autosuficiencia, como se dice, ¿no? Entonces, claro, tú llevas un habituamiento ya, pero si tienes frío, tú tienes que dar tu chaqueta, tienes que dar tu guante, tienes que saber lo que te vas a encontrar, ¿vale? Eso es muy importante también. Luego, otro gran problema de los ultra trail. Gente que empieza a correr, y esto tengo varios amigos, gente que empieza a correr y enseguida quiere hacer ya la maratón y se mete en jaleos ya enseguida, ultras, o sea, eso hay que entender una cosa. Yo cuando empecé, y empecé mal, porque no tuve gente que me decía las cosas y lo poco que me decía las cosas no los escuchaba, somos así de cabezones, hay que entender una cosa, tú terminas de correr y si tu cuerpo no está acostumbrado a correr ese tipo de distancias, por fuerte que estés físicamente, por fuerte que estés mentalmente,
Las articulaciones, los ligamentos necesitan un tiempo de adaptación. Yo ahora me noto que termino una carrera y termino entre comillas bien, puedo acabar un poquito fatigado, un poquito que dice, hostia, voy un poco a patapalo, pero enseguida notas que no es un dolor de articulación, que el día después o 2 días después estás bien. Entonces, esa es la gran diferencia. Una persona, aunque de repente esté fuerte, porque está bien físicamente, viene otro de deporte y tal, claro, cuando se meta a un ultra, se va a dar cuenta que ya solo entrenar para el ultra se va a lesionar. O tiene molestias muy, muy fuertes. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado al cuerpo, necesita años de experiencia. O sea, estamos hablando de que yo llevaré 3 años más o menos que empiezo a notar que recupero muy rápido, que no tengo problemas de articulaciones, que no tengo... Eso es importante, ¿vale? Entonces, hay algo que no se puede entrenar. La genética y contra el tiempo. Entonces, muy importante el tema de darle tiempo a que el cuerpo se vaya acostumbrando a la distancia, a las horas, al tiempo y a todo, ¿vale? Luego, otra cosa muy importante, ¿qué es una ultra? Hoy en día, a ver, cada uno está a su derecho a amar como quiera a cada cosa. Para mi concepto de ultra, por ejemplo, en Formentera se le llama ultra trail la vuelta, que son 74, 75 kilómetros, pero son 6-7 horas de carrera. Quiero decir, bueno, el que gana hará por debajo de 6 horas, creo, o 6 horas y pico. Entonces, la media de la carrera está en 8 horas. Quiero decir, para mí eso no es una ultra. Para mí. ¿Por qué? Porque ITRA dice que el ganador tiene que tardar 8 horas para que sea un ultra trail, ¿eh? Para ponerle un criterio. Para mí, yo creo que para ser un ultra tienes que estar sobre las 10 horas. Para mí eso es una ultra, ¿eh? Para mí. Luego, otra cosa que decir. Cuando preparas un Ironman, un ultra trail, distancias muy largas, tienes que tener algo claro. Vas a tener que sacrificar tiempo de la familia, de los amigos, de ver Netflix, de otros hobbies. Tienes que sacar horas, porque al final, si tienes que acumular 20 horas semanales, esas 20 horas, si antes corrías y hacías algo de deporte, hacías 5 o 6 a semana, ahora estás haciendo 20, 25. ¿Qué quiere decir? Que esas 15 o 10 horas de diferencia las vas a tener que quitar de cosas. Hay gente que las quita del sueño, hay gente que las quita de la familia, hay gente que las quita de amigos. Esto es una gran realidad. Así que la organización es básica para la ultradistancia. Esto es súper importante, ¿vale? Más cosas. El aumento de volumen, cuando estás preparando un ultra trail, es muy importante que sea progresivo. ¿Por qué? Para saber que el cuerpo lo está adaptando bien. Hay gente que de repente va, voy a probar un ultra trail, la primera semana se mete 100 kilómetros y la segunda ya ves que ya ha bajado el listón y o ya pone molesto, ya me duele aquí. Claro, es que es normal, es que no estás haciendo una progresión como deberías, ¿sabes? Entonces eso es muy importante, saber meter una buena progresión. Eso te lo hace un buen entrenador, pero bueno, hacer una buena progresión, de más a menos, ¿no? Hay también un truco, más o menos, como antes he dicho, más o menos, pues si son 30 kilómetros y son 2000 positivos, 5 horas, ¿no? Más o menos. Pues otro truco que hay también es intentar acumular esa semana el tiempo total que tú tienes pensado hacer en el ultra. Quiero decir, si tú tienes pensado hacer un ultra, por poneros una idea, de 70, 80 kilómetros, y dices, hostia, voy a tardar 12 horas o 13 horas. Pues intentar acumular esas 13 horas en toda la semana, ¿vale? Que muchos diréis, bueno, pero eso se hace fácil. Bueno, hay que hacerlo, ¿eh? Luego, algo que yo recomiendo siempre para el ultra trail es cambiar de deportes, hacer mucho gimnasio, y luego, sobre todo, para la pregunta que me habéis hecho, ¿cuántos kilómetros hago para un ultra? Pues bueno, dependiendo del ultra, la distancia, del terreno, del desnivel, de dónde lo hagas, todas esas cosas, ¿vale? Pero más que nada eso, intentar acumular. Ahora, sí, claro, si está claro que si vas a correr una carrera de 280 kilómetros, no puedes acumular la semana 280 kilómetros. Que ojo, que si luego vemos ejemplos como Iván, o como el griego, o como el Sorokin este, ellos acumulan esa distancia a la semana, ojo, ¿eh? Ojo que acumulan esa distancia. Si corren 200 kilómetros, a la semana están metiéndose esos volúmenes. Así que tan loco no estaré. Así que nada, si tenéis preguntas, ponedlas abajo, y si no, por Instagram. Así que un abrazo y gracias por aguantarme un ratito más. ¡Hasta luego!